Ya se ha especulado mucho sobre la posible vida en Marte, y no solo la vida, sino vestigios de una antigua civilización o presencia de extraterrestres. Naturalmente, la mayoría de las evidencias que se presentan son falsas, pero esta foto tomada por el Curiosity en aquel planeta es real y es un gran misterio. Esta luz fue fotografiada en el 2014 en el día marciano 589 y fue difundida por la propia NASA, causando muchas especulaciones. La NASA, sin embargo, explica que este punto de luz podría ser causado por un reflejo solar sobre la superficie de alguna roca. Los científicos agregan que no es la primera vez que se fotografía este extraño reflejo. Esta fue tomada con el ojo derecho del rover, mientras que la misma foto capturada con el ojo izquierdo no aparece ninguna luz, por lo que se deduce que es un simple reflejo. La naturaleza nunca deja de sorprendernos. Este misterioso fenómeno que aquí ven se le conoce como las olas cuadradas y es extremadamente peligroso. Son causadas cuando dos frentes de olas chocan entre sí, provocando patrones romboidales como los que se observan en esta fotografía de la isla de Ré, en Francia. Las olas cuadradas solo pueden ser ocasionadas por un oleaje de mar de fondo, es decir, que no se producen cerca de ahí. No son provocadas por la atracción gravitacional de la Luna, sino por otros sucesos como huracanes o maremotos. Si estas olas de mar de fondo se unen a las olas normales de forma perpendicular, crearán olas gigantes, pero si estas chocan de frente, originan lo que se llama mar cruzado, que puede hundir incluso a barcos pesqueros. Un pájaro choca accidentalmente con el vidrio de una avioneta, y aunque no lo crean, estas colisiones son muy frecuentes. Can you get a good real wide angle, Mike, or are you not on that right lens? Not on my right lens, but I'm getting... Well, yeah, obviously the tornado, but it's just... Look at all everything just like fucking going all up into it. It's crazy. Este es un enorme tornado de clase F5. Es decir, la categoría más peligrosa de todas según la escala de Fujita. La escala Fujita-Persons clasifica los tornados según los daños que puede ocasionar. Un tornado F5 puede arrastrar casas o hacer volar carros por encima de 100 metros. Un tornado es una masa de aire de alta velocidad angular que libera una gran cantidad de energía atmosférica, provocando cosas como estas.
desarrollo de un impresionante tsunami. No estoy seguro, pero posiblemente este fue uno ocurrido en Chile en el 2010. Es un video impresionante. Escuchen los claxons de los carros y los gritos de la gente tratando de huir lejos o más arriba.